Crece la expectativa por las vacunas. Hay diferentes que ya están en proceso de tercera fase justamente y que próximamente podrían empezar a aplicarse en las personas. Hablamos de las vacunas contra el coronavirus. Y se asegura que la de Moderna tiene 94.5% de eficacia y además puede permanecer 30 días a refrigeración normal, su fórmula, a eso nos referimos. Con lo cual hay toda una expectativa puesta en esta vacuna específicamente. Yes, Moderna came to the issued today its preliminary first preliminary results, which are encouraging, as we had encouraging results from Pfizer. Negotiations with the company are ongoing. We have not yet concluded or signed the contract. And my information is that in terms of production in Europe, companies had to have production in Europe in order to be able to join in this contract. So we have that in place. Moderna have today announced results from their preliminary trial data, suggesting that their vaccine has an effectiveness of 94.5%. This is another encouraging step forward. Although I stress that this is preliminary, the safety data is limited, and their production facilities are not yet at scale. Should this latest vaccine be approved, the doses would be available from spring next year. And I can announce that we have today secured an initial agreement for 5 million doses of the Moderna vaccine. This is a similar RNA technology to Pfizer-BioNTech, of which we've already ordered 40 million doses, which, should that be proved to work, can come on stream potentially before the end of this year. Pfizer, Moderna y Sputnik 5, tres vacunas candidatas y cuáles son las diferencias entre ellas. Vamos a hablar con Emilio Malchiodi, profesor titular de la Cátedra de Inmunología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA y director del Instituto de Estudios de la Inmunidad Humoral de la UBA y el CONICET. Bueno, lo agradecemos al doctor que nos atiende. Muy amable, los saludamos Noelia Nieto y Sergio Robles aquí en Canal 7 de Mendoza. Lo primero, consultarles sobre estos porcentajes que hemos ido conociendo, que hablan la mayoría de más de un 90%. ¿Es muy elevado? ¿Es poco? ¿Es más de lo común en una vacuna? Hola, doctor. ¿Cómo le va? Hola, Noelia. ¿Cómo te va? Bien. Buenas noches. Y Sergio, buenas noches. Y le dio como cinco preguntas. Me sorprendió. Sí. Sí, es fabuloso. No, era no esperado. En realidad, ustedes tengan en cuenta que la FDA, o sea, la Food and Drug Administration en Estados Unidos, que es la que regula todo este tipo de actividades, digamos, y autorizaciones para poder aplicar vacunas a la población y un montón de otras cosas más, ellos consideraban suficiente si se hubieran obtenido resultados de efectividad del 50-60%, 65% sería óptimo. Y estos resultados que se han comunicado recientemente son realmente fantásticos, no esperados. Hay que tener en cuenta que, primero, que digamos, si uno se pone a comparar las vacunas que han dado, han suministrado estos comunicados de prensa, yo diría, no es información científica evaluada por pares, no son diferentes unos de otros, en el sentido que la que dio 90 es mala y la que dio 94,5 es fabulosa. No hay tal cosa, porque el número de casos es muy modesto, digamos, pero son significativos, es muy importante los resultados. ¿Vota por alguna de estas vacunas en particular? Digo, es una forma de preguntar un poco vulgar, pero hay algunos que se sienten más atraídos hacia tal o cual porque viene de determinado lugar. Digo, la mirada está puesta en tener la esperanza de una vacuna que sea eficiente, efectiva. ¿Usted tiene alguna preferida hasta ahora?
Realmente no. O sea, hay que tener en cuenta lo siguiente. En realidad no es una empresa. Cada una de estas, de las 11 vacunas que están en la carrera más avanzada, digamos, hay un pelotón que viene de atrás muy importante también, son todas empresas farmacéuticas muy conocidas. En realidad la única que no tiene una vacuna puesta en la sociedad, digamos, que se utilice masivamente, es justamente Moderna. O sea, Moderna es una compañía nueva, pero Moderna está vinculada con un desarrollo hecho en el NIH, que es las siglas por National Institute of Health, que es el centro neurálgico de la investigación, yo diría que en el mundo, porque por su tamaño y por la importancia de sus investigaciones, es el centro más conocido del mundo y más importante para generar información científica. O sea, se han aliado estas dos, digamos, intentes y es muy confiable lo que estén haciendo. En ese sentido no hay un problema. Y las otras son, bueno, compañía Pfizer tiene una enorme cantidad de vacunas en administrándose a la población. Y por otro lado, el Instituto Gamaleya es un instituto ruso de altísimo nivel científico. O sea, yo en principio no tengo nada de lo cual sospechar, digamos. Bien. ¿Sabe por qué le decía si votaba por alguna? Y perdón si me extiendo en esto. Por supuesto, desde la mirada científica, porque hay quienes dicen, con todos los galardones que tiene Rusia en esta materia, después de lo del ébola y demás, se podría pensar que tal vez la Sputnik va a ser la más avanzada o la mejor de las propuestas. Y yo quería saber cuál era su mirada, ¿no? Sí, no, yo, digamos, la tecnología que utilizan, la plataforma, digamos, de desarrollo de las vacunas que utilizan Gamaleya, por un lado, es diferente, muy diferente a la que utilizan Pfizer y Moderna. Gamaleya usa una metodología, digamos, una plataforma, se la llama plataforma, en donde ellos utilizan un adenovirus que es causante, digamos, de los resfríos comunes. Los resfríos que tenemos uno o dos por año nosotros son causados por adenovirus en una importante proporción, pero también por coronavirus, porque hay unos coronavirus, hay cuatro en realidad que se conocen detalladamente, que afectan a la población humana, provocando esos resfríos que podemos tener dos, tres por año, que incluso tenemos un resfrío en el verano, que dice, tenemos un resfrío de sol, dice la gente. Y esos resfríos son completamente manejables, o sea, hay un poco de rinitis, de secreción, se resuelven en sí mismos y no pasan a mayores. Lo que utiliza el Instituto Gamaleya es poner una porción de este coronavirus tan peligroso que es el SARS adentro del genoma, digamos, de este adenovirus. Entonces, esa es una tecnología que en realidad la única vacuna que se está utilizando en seres humanos es contra el ébola, que produjeron. Gamaleya produjo una y también Johnson y Johnson, que es la vacuna de Janssen que se va a empezar a estudiar acá en la Argentina en fase 3. Es una tecnología, digamos, importante en vacunología. Hay mucha enorme investigación científica utilizando estos vectores de vacuna. En cambio, lo que usan BioNTech y Moderna son dos tecnologías, digamos, absolutamente novedosas. Absolutamente. No hay nada excepto, ensayos clínicos para el tratamiento de pacientes con enfermedades graves como pueden ser cánceres. No hay ninguna, jamás se ha aplicado esto a una enorme población, digamos, como claro. Es lo que va a ocurrir ahora. Cualquiera de estas vacunas que se apliquen en la Argentina tienen que pasar por el ANMAT, te corríjame si yo me equivoco, por la aprobación justamente del ANMAT, y lo otro es consultarle si hay alguna diferencia puntual en el tema del frío, de las cadenas del frío, para mantener las vacunas y en ese proceso llegar a todas las personas. Sí, ese es uno de los problemas, pero que parece, como comentaban ustedes, y se está comentando ahora,
Moderna acaba de decir en esta misma gacetilla de prensa que su vacuna resistiría temperaturas, digamos, de una heladera común, o sea, 4 grados durante un mes. Esto es fabulosa, esta información, porque se sospechaba que la vacuna de Pfizer y la de Moderna iban a requerir mantenimientos de menos 80 grados. Esto es, digamos, está alejado de lo que es un freezer hogareño, o sea, que tiene menos 18 grados. Esto se logra con ultra freezers, que se denominan, o conservando las muestras en dióxido en hielo seco, ese uh-huh. hielo que se utiliza para muchas veces en las fiestas electrónicas para generar humo, que en realidad no es humo sino vapor y dióxido de carbono, es lo que se iba a necesitar. Y si utilizábamos mucho de esto acá en la Argentina, iba a estar complicado porque no hay muchas empresas que generen hielo seco. Entonces eso iba a ser un problema. Ahora esta novedad es fabulosa, que se pueda reducir, digamos, mantenerla a menos 80, pero después llevarla a una temperatura más razonable que hay en cualquier vacunatorio de la República Argentina. O sea, muchas de las vacunas que se utilizan en el programa de vacunación de niños en la Argentina, están conservadas a 4 grados. Claro. Eso favorece la distribución, ¿no? Contaba respecto de las diferencias. La diferencia es que la vacuna Gamaleya, ellos tienen el problema de que comunican muy poco, y el ensayo de ellos, por ejemplo, este en particular, de fase 3, de eficacia, reportan 20 pacientes, que es muy, muy bajo el porcentaje. Esto puede cambiar cuando se analicen uh-huh. 150 casos, 200. Y no lo digo que ocurra, pero digo, es todavía más bajo que las dos otras que analizaron entre 90 y 100 pacientes. La ventaja que tiene Gamaleya es que ellos han ensayado una versión liofilizada de la vacuna. Esto es, digamos, se pone un líquido en un frasquito, se le extrae el agua y se cierra el vacío. Uh-huh. Yo cuando era chico me colocaban antibióticos de esa manera, claro. Digamos, ¿sí? Y entonces eso se puede conservar a 4 grados, o sea que ahora pareciera que Moderna tiene la misma ventaja que Gamaleya, digamos. Claro, sin duda que esta es una muy buena noticia. Doctor Malchioy, queríamos preguntarle mil cosas más, pero ya no tenemos tiempo, lamentablemente. Le agradecemos muchísimo por este contacto, por enseñarnos. Cuando ustedes quieran. Muy amable. Hasta que luego. Tenga muy buenas noches, ¿eh? Buenas noches. Y me dé una visita a Mendoza. Bueno, cuando quiera lo esperamos por acá. Bueno, chao. Hasta luego. Transmite tranquilidad, ¿no? Escuchar sí. también a las personas que saben en cuanto a la vacuna, después de todo lo que se ha generado, muchas veces con un trasfondo político, de acuerdo a de qué país proviene. Evidentemente son todas buenas, si es que finalmente quedan aprobadas aquí en la Argentina. Definitivamente, si cumplen con todas las fases como corresponde. Vamos.